Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Qué bueno verles nuevamente. Gracias. Agradezco mucho la puntualidad, así que, pues no vamos a esperar tanto tiempo, ¿verdad? Así que vamos a continuar con el tema que tenemos para este día. Para este día, pues ya ustedes pueden observar la lección de hoy, la continuación de la función indirecto que comenzamos a ver. En esta ocasión tenemos la función indirecto con validación de datos. Esta es una combinación que hace que los datos sean dinámicos. Esta combinación de función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto. Ya ustedes han utilizado la herramienta de validación de datos y observamos nosotros que se pueden crear distintas validaciones en las celdas, mas en esta ocasión nos interesa más las listas desplegables. Entonces, el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Veamos un ejemplo. El usuario debe seleccionar el nombre del curso de una lista de validación de datos. Excel debe devolver la cantidad de cupos disponibles para ese curso. Se muestra en este ejemplo un cuadro con el nombre del curso y los cupos disponibles, de tal manera que el usuario pueda seleccionar el nombre del curso de una lista de validación de datos para que Excel devuelva la cantidad de cupos disponibles. Aquí tenemos como la base de datos completa y acá tenemos la validación que se debería de hacer, de tal manera que el usuario va a seleccionar el que desee. Y está la creación de nombres personalizados, tal como vimos ayer. Ya nosotros sabemos que cada celda tiene su propio nombre. C6, C14, B1, C13. Mas nosotros podemos crearle nombres a esa celda. Y vimos ayer el ejemplo que a una de las celdas nosotros le pusimos el nombre de Alex y funcionó porque nosotros podemos nombrar la celda como de acuerdo a nuestra necesidad. Aplicaremos a los rangos de celdas C6, C14, lo veremos posteriormente en el ejemplo, nombres personalizados desde la pestaña Fórmulas en asignar nombre o desde el cuadro de nombre. Excel básico. Ayer yo cambié el nombre de la celda mediante el cuadro de nombres, mas hoy vamos a ver que se puede hacer también de otra manera, yéndonos a la pestaña Fórmulas. Y cada uno de estos cupos va a tener
estos nombres. Y viene entonces la aplicación de la función indirecto. Ahora usaremos la función indirecto haciendo referencia a la celda con la lista para obtener los cupos disponibles del curso seleccionado. Y aquí está la fórmula que se va a utilizar o la función a utilizar. La función indirecto. Y ayer veíamos que la función tiene dos argumentos. Uno obligatorio y uno opcional. Por supuesto, el argumento obligatorio es el que casi siempre vamos a estar utilizando. En este caso, está llamando a la celda F5, pero que a su vez, la celda F5 está llamando a otra celda. Entonces, la función indirecto, indirectamente, a través de la celda F5, está haciendo referencia a otra celda y su contenido. Entonces, esto es como siempre la manera en que vamos a introducirnos al tema, a la lección, comprendiendo un poco de manera teórica el ejemplo y luego observando la aplicación, posteriormente haciendo nosotros el ejemplo, porque hay que practicarlo. No hay otra manera de poder entenderlo mejor que haciendo la práctica. Y ya cuando tenemos el conocimiento teórico, la práctica, la exploración nuestra, ya nosotros podemos completar un laboratorio que ya usted se dio cuenta de la estructura. Veamos el video explicativo. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con la función indirecto, con la herramienta validación de datos. La combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en la validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica, sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. En este libro encontrarás dos ejercicios, la función indirecto 1 y la función indirecto 2. En la tercera hoja encontrarás una tabla que se ha utilizado como base de datos en el ejercicio 2. Algo muy importante de mencionarte es que en este ejercicio debemos de aplicar lo que es la asignación de nombres a las celdas. Como lo recordarás, esto es un tema que hemos visto anteriormente en Excel básico y en Excel intermedio. Esta opción se encuentra en la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres. Aquí podemos ver cada uno de los nombres que se le ha asignado a los artículos en el caso del ejercicio 2. Y en el caso del ejercicio 1, encontrarás que el rango de las celdas corresponde al nombre de estos cursos y correspondiente los cupos disponibles. Te voy a mostrar cómo funciona este ejercicio a continuación. Debes de seleccionar a través de una lista que fue creada con la herramienta validación de datos que se encuentra en la pestaña Datos. Configuración, eliges la opción lista y seleccionas cada uno del rango de celdas con el cual quieres crear la lista. Mira, en este caso dice que ha sido creada con los datos que se encuentran en la columna B6 a la 6 a la 14. Es este rango de celdas con el cual se ha creado la lista. En este caso le voy a dar cancelar, porque ya tengo creada lo que es mi lista de validación de datos. ¿Por qué no hay espacio dentro de estas palabras donde dice Excel básico, Excel intermedio? Te recuerdo que a la hora de asignar el nombre en el administrador de nombres a las celdas o a los rangos de celdas, no puede dar espacio.
Si no quieres dejar los nombres unidos, debes de colocar un guión para separar dichos nombres. Entonces vengo y selecciono lo que es el curso de Excel avanzado. La función en directo lo que me dice es que según el dato seleccionado de la lista, hay 5 cupos disponibles. Lo mismo realizamos en la siguiente opción. Seleccionas el nombre del curso y la función en directo te va a devolver el nombre de cupos disponibles. Veamos entonces, a través de la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres de nuevo, cómo es que está estructurado cada uno de estos nombres con sus respectivos valores. Por ejemplo, voy a eliminar para que veas cómo lo debes de hacer, Excel básico, eliminar. Excel intermedio, voy a eliminar los valores únicamente. En este caso, si yo selecciono Excel intermedio, la referencia, lo que me aparece a través de la función en directo es un error. ¿Por qué? Porque Excel intermedio no tiene ya asignado el número de cupos disponibles. También voy a borrar lo que es la función para mostrarte cómo hacer este ejercicio desde el inicio. También puedes asignar los nombres a las celdas a través del cuadro de nombres que se encuentra dentro de la ventana sin utilizar la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres. Primero debes seleccionar lo que es la celda a la cual le vas a asignar el nombre y posteriormente lo escribes en el cuadro de nombres. En este caso, dice Excel básico. Una vez que está establecido el nombre completo, aceptar y si te fijas, Excel se va a detener un momento y va a asignar el rango, el nombre, a esa celda seleccionada. Ahora veamos si yo lo selecciono, Excel básico. Ahora me debería de mostrar la cantidad de cupos disponibles, porque no lo hace. Por la sencilla razón que eliminé la función para mostrarte cómo la vamos a agregar. Mira, igual en directo y agregas la referencia de la celda a donde se encuentra el nombre del curso que quieres que te devuelva. Mira, hagámoslo de la siguiente manera ahora. Excel intermedio, asignar un nombre. Y aquí vamos a agregar la referencia de la celda con la cual queremos que nos muestre los cupos disponibles. Aceptar. Ahora, cuando seleccionemos Excel intermedio, nos va a devolver el número de cupos disponibles. Tenemos el ejercicio número 2, en el cual tienes que hacer lo mismo. Seleccionas un código. Ya está elaborada también la lista con validación de datos. Te lo voy a mostrar. Y aquí está la lista con validación de datos con la hoja número 3 a donde está la base de datos. Mira, una vez ya está estructurado, entonces aquí te muestra todos los códigos y a medida que seleccionas un código, él te va a mostrar el producto que representa ese código. Aquí puedes ver la función indirecto, igual indirecto E6, haciendo referencia a la celda donde se encuentra el código seleccionado. Y de esta manera le damos dinamismo a lo que es el trabajo en Excel con la función indirecto y la creación de listas con validación de datos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien. Ahora tenemos los ejercicios para practicar y déjeme acá ubicarlo. Aquí lo tengo aquí. Les muestro
el ejercicio que está disponible en la plataforma, en donde ya hemos escuchado y visto que el usuario debe seleccionar el nombre del curso. Excel debe devolver la cantidad de cupos disponibles para ese curso. Reviso aquí en el administrador de nombres. No tengo nombres asignados. También reviso, que es lo mismo pues, pero nomás es como otra manera de hacerlo, en el cuadro de nombres y tampoco tengo nombres asignados. Entonces, haremos las listas en estas celdas y aplicaremos la función indirecto para estas celdas. ¿Qué datos son los que necesito? Pues son estos. Selecciono el rango de celdas. Y estando en la pestaña Fórmulas, selecciono esta opción que dice Crear desde la selección. Y también hay un método abreviado que es llegando siempre a ese mismo lugar con Control Shift F3. Lo que hace, ahí tenemos en la pequeña ayuda, es que genera automáticamente nombres a partir de celdas seleccionadas. Generalmente se utiliza el texto de la fila superior o de la columna situada más a la izquierda de una selección. Claro, mis títulos van a ser los que están aquí en la columna izquierda, porque en la fila superior no es eso lo que nos interesa en este momento. Presiono crear desde la selección y vamos a crear los nombres a partir de este rango seleccionado. Automáticamente nos aparece activado columna izquierda, que es precisamente lo que se necesita. Entonces, presiono aceptar. Y cuando reviso el cuadro de nombres, ven ustedes que aparecen los nombres, los mismos que aparecen en esto que dice acá cursos. Y si voy también a administrador de nombres, también aparecen los mismos nombres acá porque así se lo dejamos. Que los nombres queríamos que tomara estos valores de la columna izquierda. Entonces, en el administrador de nombres nos detalla. El nombre de la celda, el valor que está dependiendo, y vea, por ejemplo, el nombre que dice de gráfico 1 en este cuadro de administrador de nombres, lo buscamos en la base de datos y dice de gráfico 1, el valor que tiene es un 0. Y es exactamente el 0 que tiene acá. Entonces, el nombre de esta celda tiene asignado ese valor. De gráfico 2, tiene asignado el valor número 1. De gráfico 3, el número 3. Excel avanzado, el número 5. Y acá dice que se refiere a la función y la celda donde lo encuentra. Ahí está correlativo, C9, C10, C11, C9, vea, la C6, por ejemplo, C6, Excel básico 10, C6, Excel básico 10. Y el ámbito donde se va a manejar siempre va a aparecer que es en este libro. Aquí es para que podamos revisar un poco que de manera automática se crearon los nombres cuando lo hicimos mediante la herramienta Crear desde la selección.
presiono cerrar. En esta celda se hace algo que ya usted lo ha practicado, que es la validación en la pestaña Datos. En la herramienta Validación de Datos, en el criterio de validación, permitir lista. Y el origen será este origen. Este conjunto de celdas de la B6 a la B14. Presionamos aceptar. Nos aparece la celda con esta flecha que ya hemos utilizado antes y nos aparece la lista de los cursos. Voy a hacer un poquito más. Voy a ajustar al más. Aquí únicamente estoy ajustando el ancho de la columna. Y lo que se pretende es que en esta celda nos devuelva cuántos son los cupos que hay acá para ese curso. Ahí es donde editamos nosotros la función indirecto. Y lo que le decimos a la función es que vea lo que hay en esta celda. Y de acuerdo al cambio que vaya teniendo, nos vaya devolviendo el valor que ya se lo asignó en el cuadro de nombres. Entonces acá dice que Excel Intermedio tiene 12. Que Program 1 tiene 10. Y así nosotros podemos ir seleccionando. Excel Avanzado tiene 5. El mismo caso sucede si queremos, por ejemplo, hacer una comparación de cursos. En este ejemplo, haremos lo mismo en esta celda. En la pestaña Datos, Validación de Datos, permitir lista. El origen es el mismo, porque vamos a hacer como comparación de cupos disponibles en los cursos. Presionamos aceptar y tenemos el mismo comportamiento. El nombre del curso que deseemos. Aquí haremos lo mismo. Con la función indirecto, yo tendré el valor que depende de esta celda. Entonces, indirecto me va a llamar a esta celda y me va a devolver el valor que tiene. De gráfico 3, tiene 3. Y así sucesivamente voy seleccionando. Prora 2, tiene 1. Y así voy haciendo las combinaciones que se necesiten. De esta manera, entonces, aplicamos listas y aplicamos la función indirecto. La lista en esta celda y la función indirecto que nos llama a la celda donde está la lista. Y es bien importante darnos cuenta, en el administrador de nombres podemos revisar el nombre de las celdas y los valores que corresponden. Las referencias que nos las da de manera mixta. O referencia absoluta, prácticamente solo referencia absoluta. En la siguiente hoja de función indirecto 2, también tenemos muy parecido el caso, el usuario debe seleccionar el código del producto. Excel debe devolver el nombre del producto. Utilizar tabla 1 en vez de... aquí están los datos de donde vamos a sacar el código y el artículo. Selecciono los datos que me interesan porque lo que se hará es seleccionar un código para luego ver el nombre del artículo.
Entonces, selecciono este rango de celdas, que es el que me interesa. Presiono la opción que dice crear desde la selección. Y el caso es muy parecido. Desactivo fila superior porque los valores que tenemos en fila superior en este ejemplo no aplica. Entonces dejo marcado columna izquierda para que el artículo dependa de su código. Presiono aceptar. Reviso el, aparentemente no pasa nada. Reviso el administrador de nombres y se me ha creado automáticamente cada nombre con su código y el valor que corresponde al código o al nombre y a la celda a la cual está haciendo referencia. Utilizada siempre en este ámbito, que es este libro. Presiono cerrar. Lo hago nomás para verificar que aquí tengo los códigos que se van a utilizar posteriormente. Esto ya venían de la hoja anterior y aquí se nos han agregado los nuevos que tenemos. Presiono cerrar. Ahora, hago muy parecido en la práctica que hago. Voy a crear aquí una lista. Pestaña datos, ya eso usted lo sabe, ya lo hizo varias veces. Validación de datos, permitir. Lista. Y el origen son estos datos. ¿Qué es el código? Presionamos aceptar. De tal manera que yo pueda seleccionar un código. Y aquí yo pueda ver el nombre que corresponde a ese código. Entonces, con la función indirecto, le digo, véame lo que hay allí. Y dependiendo de lo que haya en esta celda, devuélvame el valor que corresponde a ese código. ARTX4 dice que es una toalla. ARTX4 es una toalla. Entonces, así vamos cambiando. ARTX10 es un jeans. ARTX10 es un jeans. Aquí solo hacemos cuestiones de formato nada más para que no quede aquí alineado a la izquierda. Y esto nada más es únicamente un formato, nomás para que lo muestre centrado. Entonces, esa es otra aplicación que podemos darle a la función indirecto. Muy práctica. Tenemos entonces cualquier elemento de la lista, ARTX14, gorra. ARTX14, gorra. Y entonces ahí tenemos el ejemplo en el que también se puede aplicar. Sigamos practicando. A ver. Por ejemplo, voy a crear otra hoja para seguir practicando. Voy a hacer una tabla pequeña de meses y de ventas. Vamos a ver, vamos a dejar voy a aplicar una función aquí nada más para efectos de ejemplo. Por supuesto que en la vida cotidiana nosotros nos encontramos aquí con valores reales, pero yo no voy a poner valores reales, sino que voy a poner valores aleatorios. Y yo casi siempre me valgo de una función que me devuelve números aleatorios. Entonces, por ejemplo, la función para que me devuelva números aleatorios, ¿está este aleatorio o el aleatorio.entre? Voy a utilizar
aleatorio.entre y me pide un número inferior y un número superior. Como no son datos reales, sino que para efectos de ejemplo, yo pongo que esos datos me los varíe entre 300 y 2000. Y me devuelve valores aleatorios para que ni yo tenga que estarme ahí, de, voy a poner como digitando, ni siquiera tengo que estar digitando números, sino que automáticamente me devuelve números entre el rango que acabo de indicarle, 300 a 2000. Como son ventas, voy a colocar el signo de dólar. Algunas veces las bases de datos no las tienen como con signos de dólar, porque ya las personas dicen, ya sabemos que esos números son dinero, son ventas. Entonces muchas veces la gente los muestra así, los puros números, sin ponerle dólar, euro, cualquier tipo de moneda, porque dicen, si son ventas, entonces es dinero. Pero yo le voy a colocar el signo de dólar. Para que esos números no estén cambiando, porque el punto con esta función de aleatorio.entre es que cualquier cambio que yo haga en la hoja, en otra hoja, estos números me los va a ir cambiando. Entonces, para que no me vayan cambiando, porque ya me aproveché de la función, entonces como ya no la necesito, entonces con el rango seleccionado presiono Control C y presiono luego Control Shift V es para otra cosa. Voy a ocupar esta función o esta opción de pegado. Me vine aquí a la opción de pegar y utilizo que solo me deje los valores nada más. Vean que los cambió. Cuando yo hago cualquier cambio, como es un número aleatorio, va cambiando. Entonces, como quiero evitar, quiero que ya me deje fijos los números, vean cómo los cambia. Pero a partir de ahorita ya no los va a cambiar porque ya desapareció la función. Esos valores ya me los va a dejar establecidos. Entonces, ya esos números ya no van a cambiar. Entonces tengo un cuadro de ventas y por ejemplo aquí tengo una referencia. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner B4. Y lo que quiero es que aquí en esta celda de a la par, quizás le voy a poner bordecitos para que no, voy a poner unos bordes. Y a esto también le voy a poner unos bordes nomás para distinguir. Entonces, por ejemplo, quiero que me devuelva el valor que está allí. Esto ya entendería que ya lo comprendió porque es un poquito lo que estuvimos viendo en la clase de ayer. Más siempre le voy a pedir que si hay algo que no está quedando tan claro o tiene, yo ayer les decía, pueden interrumpirme, active su micrófono, escríbame en el chat, alguna propuesta que usted tenga, sugerencia, algún aporte o quiera preguntar, pues no dude en hacerlo. Entonces estoy un poquito repitiendo cuál es el valor que me va a devolver en esa celda de a la par. Si yo digo, utilizando la función indirecto, ya usted sabe qué es lo que me va a devolver si yo hago clic allí. En la celda de 1 nos está llamando otra referencia de celda. En este momento, ya usted sabe cuál es el valor que me va a mostrar. Exactamente. El valor que tenemos en la celda B4. Eso es lo que nos devuelve. Ahora, voy a ser un poco más
un poquito diferente esta tabla. La voy a poner, le voy a agregar aquí un mes. Y le voy a agregar acá. Ya no le voy a llamar venta. Voy a borrar esto porque nomás fue un poquito para que recordáramos. Voy a ponerle allí. Pongámosle algunos lugares. Escribamos San Salvador. Santa Tecla. La Libertad. Y por ejemplo, Santa Ana. Yo aquí vengo con la misma historia de venir a generar números aleatorios. Porque son valores de ejemplo. En la vida real tenemos números, datos reales. Entonces, por ejemplo, voy a generar números entre 100 y 2000. Entonces aquí solo arrastro para tener números aleatorios, aplico el formato de moneda y control C para copiar, hago clic derecho, opciones de pegado para que solo me deje valores y ya esos valores no se muevan. Entonces ahí ya tengo una tabla de valores. Aquí se me escapó este mayo. O puedo generar un aleatorio sencillamente sin entre. Y puedo decir que sea hasta 2000. Ahí tengo que poner un asterisco. Sí, voy a aceptar la corrección. Aquí tengo que poner un asterisco. Esa es como la desventaja de utilizar un poco esta función, pero la de aleatorio nada más, ¿verdad? Porque aleatorio entre es un poco más, más bonita. Entonces, control C, presiono. Aquí le quito los que solo me deje los números enteros, aplico formato y ahora sí. Digamos que esta es una tabla de ventas. La diferencia de aleatorio entre es que establezco un límite inferior y un límite superior. Y en aleatorio únicamente le pongo un número máximo, es decir, ese rango se va a mover entre 0 y ese número máximo que escribo. Ahora, aquí hay dos cosas por las que podemos buscar. Podemos buscar por meses y podemos buscar por ciudades. Entonces podríamos escribir acá. Seleccione mes. Y aquí seleccione ciudad o sucursal, pues. Allí alguna de las cosas o categoría, pues. Ahí usted puede tienda, con lo que se aplique a lo que usted hace. Y quisiéramos que nos diera un total, ya sea un total por ciudad o un total por mes. En seleccione mes, pues tenemos que, solo déjenme un poquito revisar esto. Vamos a ver. Que aquí se elija qué es lo que se quiere seleccionar. Aquí quizás le voy a quitar esta palabra para no crear un poco
de confusión. Seleccione para que aquí se muestre si quiere ciudades o quiere meses. Entonces aquí quizás deberíamos colocar algún otro tipo de leyenda para que el usuario se ubique que puede elegir aquí o mes o ciudad. Entonces aquí en la pestaña datos, validación de datos, criterio de validación, permitir lista. Y en el origen le voy a, aquí yo puedo escribir también directamente los valores. Puedo escribir los valores directamente, entonces. Mes y un separador de argumentos y ciudad. Que esa es otra manera, sabe usted, de utilizar las listas. Entonces, estos son los dos valores que se van a mostrar aquí. Presiono aceptar. Entonces, en esta lista tengo mes y tengo ciudad. Entonces, el objetivo será, aquí también esta leyenda tendríamos que cambiarla un poco porque no es que se va a seleccionar ciudad únicamente. Esta lista va a depender de esta. Que si yo aquí selecciono mes, yo acá debería tener una lista que me muestre los meses. Si aquí selecciono ciudad, debería tener, aquí le voy a borrar igual esa leyenda. Habría que ver qué leyenda le podemos poner para que sea un poco más claro, más clara la indicación al usuario. Cuando yo seleccione ciudad, debería aparecer aquí una lista de ciudades. Entonces, es clave para la función indirecto que tengamos nombres. Entonces, voy a seleccionar toda la tabla. Voy a la pestaña Fórmulas. Crear desde la selección. Y fíjese que aquí sí me van a servir estas dos cosas. Voy a necesitar la fila superior, que es la que tiene las ciudades, y voy a necesitar la columna izquierda, que es lo que tiene los meses. Presiono aceptar. Aparentemente no pasa nada. Reviso en el administrador de nombres. Estos son ya valores que teníamos de la hoja anterior. Y aquí hay un nombre que dice abril y que sus valores son justamente los que tiene el mes de abril y que se está refiriendo a este rango de celdas que va de la B5 a la E5. Y reviso. La libertad tiene estos valores que van en este rango de la D2 a la D6. Entonces he observado que también en el cuadro de nombres tengo ya los nombres establecidos de la columna izquierda y de la fila superior. En esta celda voy a utilizar la función indirecto para que haga referencia al valor que se seleccione aquí. Allí tengo un error de referencia. Vamos a ver cuál es ese error. Aquí la libertad está con un guión bajo y yo lo tengo con un espacio en blanco. Automáticamente Excel coloca un guión bajo porque no se deben dejar espacios en blanco. ¿Qué tengo que hacer? En cada espacio en blanco yo tengo que poner un guión bajo.
porque cuando se asignan nombres, ya lo pudo observar, que automáticamente Excel le coloca un guión bajo. Por eso es que en los ejemplos anteriores, en este ejemplo, usted vio que los valores no tenían espacio ni guión bajo, sino que estaban unidos. Y es fácil de leerlos porque hay una división entre minúsculas y mayúsculas. Esa es otra de las formas que se puede aplicar. O le ponemos guión bajo. O sencillamente lo dejamos unido, pero separado entre minúsculas y mayúsculas para poder hacer la diferencia. Veamos. Sigo teniendo un error de referencia. ¿Qué más puede estar pasando? Veamos qué más puede estar pasando. Es aquí lo que se espera es una lista porque hay varios valores. En mes tengo 5 meses. En ciudad tengo 4 ciudades. Se espera una lista de elementos. Alguien ha levantado la mano, aparece el nombre de su dispositivo. Dígame, Galaxy. Mi nombre es Jorge Morales. No sé si porque en la selección dice mes y arriba lo tenemos nombrado como meses. Sí, muy buena observación. Puede ser, sin embargo, antes de... Buenísimo, compañero, es una buena observación, pero quiero hacer una revisión antes. Ok, aquí tengo meses. Que sí, es el nombre que nos ha dado, pero también veamos algo. Si yo selecciono este rango, desde la B2 hasta la B6, ese rango se llama San Salvador. Si yo selecciono este rango, ese rango se llama Santa Tecla, justo como lo definió Excel y como se lo indicamos. Este rango se llama La Libertad. Este rango horizontal de B2 a E2 se llama enero. Este rango se llama febrero. Este rango se llama marzo. Voy a seleccionar lo que nos decía el compañero meses. Todo esto se llama meses. Pero resulta que todo esto que se llama meses tiene una combinación de mes y ciudad. Entonces aquí lo que voy a hacer, muy buena observación, compañero, pero voy a hacer algo primero. Aquí en datos, como lo que se espera es una lista, voy a ir aquí a la validación. Y en el criterio de validación, permitir lista, aquí en el origen, voy a escribir la función indirecto. Que lo que quiero es que me haga referencia a esta celda. En esta celda quiero una lista. Me fui a la validación, pero quiero que esta lista dependa de lo que haya en esta celda. Lo voy a dejar de esa manera. Presiono aceptar. Dice, el origen actualmente evalúa un error. Desea continuar, vamos a presionar que sí, no nos ha dado la lista, veamos, ciudad, nos está evaluando un error porque todavía no nos está tomando los nombres aún, tenemos que ver aún qué es lo que más pasa. Fíjese que aquí donde dice, en esta celda, no tendría nada que ver, no tendría nada que ver porque este origen nada más son valores que yo quiero que diga en esta lista.
Entonces no está dependiendo, pero hagamos eso. No está dependiendo de este nombre, porque aquí yo pude haber escrito otra cosa nomás, que son valores que van a estar incluidos en la lista. Pero vamos a hacer eso y únicamente lo que tenemos el cambio es este nada más. Pero todavía, ok, me está mostrando precisamente todos los valores porque ya se dieron cuenta. Es ahí donde entramos en conflicto. Entonces tampoco aquí nos conviene que se llame meses. Aquí tiene que decir mes porque ya se dio cuenta que cuando pusimos meses, sí nos mostró una lista, pero no era la que queríamos. Porque ya vimos que cuando tenemos meses no selecciona todo esto, entonces todo lo seleccionó, ¿verdad? Todo lo mostró, todos los números de la lista los mostró. Vamos a seguir revisando qué otro problema tenemos. Vamos a ver qué otro problema hay acá. ¿Y si hacemos dos listas por separado? Dos listas por separado. ¿Y ahí la nombramos con la función indirecta? Sí podemos hacer eso, ¿verdad? Que nos diga, por ejemplo, aquí que seleccione un mes, ¿verdad? Y vamos a ver. Y aquí que no, y que en la otra lista no seleccione ciudad, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo usted, ¿verdad? Correcto, y abajo buscamos la función indirecta. Ok, digamos que aquí entonces cambiamos la lista, por ejemplo, el origen ya no sería ese, sino que el origen sería como lo planteé al principio. Tendríamos una lista de meses. Y aquí que nos muestre, por ejemplo, que nos mire esta celda. Ah, porque es que tengo una validación. Voy a quitar la validación que tiene eso. Voy a quitar eso, le voy a quitar esa función de ahí. Le voy a poner que no quiero la lista. ¿Cómo se llama este rango? Vale. Aquí viene otro punto. Vamos a quitar estos valores y aquí, ok. Tengo de A2 a 6. Ajá, debería demostrarse acá ya los meses. Y aquí debería mostrarse. En una lista. Las ciudades que estarían en estas celdas. Entonces ahí ya tendríamos las ciudades. En total podríamos nombrar la función indirecta, digo yo. Vaya, digamos que vamos a hacer algo parecido a lo que también hicimos anoche en que decíamos, tenemos la función indirecto y seleccionamos lo que tenga este. Voy a probarlo así, dejarlo así. Y mire lo que pasa. Como febrero, ya nos dimos cuenta que al seleccionar este rango, todo ese rango se llama febrero. Entonces, mire lo que hace. Me devuelve los valores de todas las celdas.
O sea, lo cual no es que esté malo, pues, pero digamos. Solo queremos uno. ¿Cómo, cómo? Y si le, ponemos ahí indirecto febrero, punto y coma, Santa Tecla, no sé si se devolvería un valor. No creo que nos dé un valor porque, a ver, ahí yo le pongo. ¿O en directo solo hace referencia a una sola celda? Sí, a una sola celda. Y por eso, bueno, lo que hacíamos también en el ejemplo de ayer era esto, que igual no vamos a tener, a ver si hago esto. Como anidado. Ajá, exacto. Mire lo que sucede, nos devuelve la matriz completa de datos, ¿verdad? Entonces, solo voy a revisar algo más aquí. Voy a ponerle un nombre a esto. Vamos a ver. Este conjunto de celdas donde están las ciudades no tiene un nombre. Entonces le voy a poner. O sea, lo puedo colocar aquí directamente. O sea, puedo irme también acá, pero también puedo hacerlo aquí como ya sabemos que se puede hacer. Le voy a poner ahí ciudad. Que este rango de la B1. A la E1 se va a llamar ciudad. Y a este rango, si ustedes se fijan también, no está nombrado el rango de los meses. Entonces le voy a poner, para no entrar en conflicto, porque ya sabemos que existe un nombre meses, le voy a poner al conjunto de meses, le voy a poner mes. Tenemos este rango que se llama ciudad y tenemos este rango que se llama mes. Entonces yo quiero insistir con el valor que vamos a encontrar aquí. Me voy a ir a datos, voy a ir acá, el origen, voy a volver a lo que estábamos haciendo, mes, ciudad. Y aquí voy a volver y voy a ponerle aquí la función. Indirecto. Y voy a insistir. Perdón, casi no le escuché. Me estaba nombrando la celda de 8. Ajá, porque eso es lo que quisiera, ¿verdad? Que esta función indirecto. Mire la celda. Se busca según la. Entonces, por ejemplo, pues no me dio error, ¿verdad? Eso era lo que nos faltaba realmente. Indirecto trabaja. Active la pleca. Indirecto trabaja pura. Perdón, compañero, no le comprendí. Y la cosa es que ya nos agarró la tarde, pero. Esto era lo que queríamos lograr, que cuando aquí seleccionáramos mes, aquí nos muestre la lista de meses, que cuando aquí seleccionáramos ciudad, nos muestre la lista de ciudades. Eso era precisamente lo que queríamos llegar. Entonces yo había cometido un error, que yo no había nombrado este rango de celda, yo no le había dado un nombre específico. Ese era el error que yo estaba cometiendo. Así que ya funciona como inicialmente se nos pedía. Yo selecciono mes, me muestra meses. Selecciono ciudad, me muestra ciudad. Compañeros, vamos a quedarnos hasta acá. Pues ya que tenemos, vamos a continuar mañana. Con esto arrancamos mañana para que nos quede más claro. Haremos más ejemplos.
y haremos lo que nos hizo falta, que fue la suma de lo que estemos seleccionando. Así que nos quedamos aquí. Muchas gracias. Les espero mañana a las 8 de la noche. Vamos a continuar y arrancar con este ejemplo. Gracias. Gracias igualmente. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.